A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'app de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. Hola, MJ, ¿qué tal? Hello, Peter. ¿Cómo estás? Hola, Eric. <laughs> es que está aquí, o sea, sí. no podemos ignorarlo, está aquí al lado mío. <laughs> Gracias, por cierto, por el trabajito que hacen tan chulo. Pues muy bien, muy contenta. Sí, sí. sí ¿Qué tal? ¿Cómo te va todo? Pues estoy en este momento, mira, me has preguntado antes que. que pues ahora mismo en este momento sería alegría también, ¿Sí? claro. Sí. Y que. alegre. Ah. O sea, alegría sería una la emoción, emoción, ¿no? Sí, la emoción que me prioriza ahora mismo <laughs> o me invade más es la alegría. Mm -hmm. y, y bueno, pues si quieres hablamos de eso, de las emociones. Sí, sí, sí. y sabes que la alegría es una emoción que lo que necesitas es compartirse. Anda. Oh. Porque la alegría, uno solo. Mmm... Te quedas ahí, ostras, es que estoy deseando es cortárselo a sí. alguien, contárselo es a alguien, contárselo a alguien. Es verdad. Pero a veces. Eh, bueno, ahora hablamos de ella, ¿no? A mí me ha pasado, ¿eh? Alguna vez. Sí sí estar así de viaje solo y eso y vivir alguna cosa súper guapa y decir no puedo compartirlo tío o sea pues eso es lo que necesita, qué rabia esa emoción para de el... la alegría pasó a <laughs> la rabia <risa> 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 claro la alegría lo que necesita en ese momento para regularse uh -huh. es compartirla qué pero bueno. no la puedes compartir con todo el mundo o sea tienes que elegir bien a la persona porque no sé si te ha pasado alguna vez que estás tú en una cosa muy chula que te ha pasado y tal y ahora coges y se lo cuentas a alguien y te quedas ahí con un chascazo, ¿no? De... Muchísimas veces. Mira, me acuerdo hace un tiempo que um, había alguien que tenía una alegría muy grande y, um, y le pasaba que tenía que ver con algo, con un viaje o algo así. Uh -huh. Y su madre padecía muchísimo cada vez que él, él se iba de viaje. Entonces se sentó con su madre y le dijo: Mira, la tengo que compartir, tengo que compartir contigo esta alegría porque este viaje lo voy a hacer por algo bueno para mí y necesito que dejes tu miedo de lado oh. y la celebres conmigo. Wow, Ya se me han Qué puesto los pelo de punta. ¿A que sí? sí? Claro, porque en ese momento a lo mejor esa madre lo que siente es miedo, porque esa persona claro. está en su plena alegría, que, sí, es lo, que sí. le lo que necesita celebrar, compartir y tal, y esa persona pues está vi viviendo de esa persona. Claro. Nos volvemos poco empáticos, ¿no? claro. Entonces, hasta eso es importante para regularlas. Y bueno, habíamos pensado hoy hablar de estas cosas, ¿no? De sí, las de emociones. las emociones. Sí, sí. Es un temazo que siempre lo tenemos en, en presente sí. tú y yo mucho, ¿verdad? Sí. Bueno, y todos los todo seres humanos, porque es la emoción es inevitable. Exactamente. Es algo fisiológico, es algo que sucede. Luego después suceden otras cosas, ¿no? Con los milisegundos, porque es algo muy rápido. Qué curioso, ¿eh? Cuando sí. te dicen que, que dura... 0,16 segundos, creo que tenía... Sí, 0,126 segundos. El, 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 el mostrarse la reacción, ¿no? De alguna manera reaccionamos a algo, ¿no? Si quieres podemos empezar a introducir un poco, ¿no? Y, y lo primero que habíamos buscado era una definición de emoción, ¿no? Sí, pero yo no me la he apuntado. Mira, yo me he apuntado <laughs> que viene del latín emovere, que significa el impulso que induce a la acción. Qué bueno. O sea, en, re sí, sí. en realidad... Emovere, es, ¿no? Emovere. Emovere, exactamente. Claro. O sea, todas las emociones están ya, en, o sea, fisiológicamente hechas para que... Te muevas, para que muevas el culo de alguna manera, o salgas corriendo, o te abraces, o saltes, o, o le pegues un puñetazo a una pared. Así a un, mismo. O a un cojín. Es Qué bueno. buenas. <laughs> Buenísimas. Joder. Sí, sí. Es Porque, curioso, ¿eh? Sí. Están diciéndonos todo el tiempo cosas. Y todo el tiempo cosas para que nosotros nos movamos. O sea, no están para que nos quedemos ahí. Claro, ¿qué pasa? Que como se van. Como va sucediendo, es vivimos la emoción nos sentimos la emoción pasa por el pensamiento y entonces es cuando viene el sentimiento uh -huh. ¿vale? eso es ya algo que es eh, más eh, sí sería mental, como, ¿no? como el, el proceso el... no sí. De... sí. qué sería emoción pensamiento y juntos hacen un sentimiento uh -huh. cuando es y senti... después ah. cuando pasa que ese sentimiento pues no sabemos regular no lo sabemos no sabemos, porque no sabemos, ¿no? O sea, no, no, el que tiene un, siente una emoción, pues si no la gestiona, no la vive, no la regulariza o lo que sea, es porque no sabe. Uh -huh. Pues si te quedas ahí con esa emoción, ahí como explicabas tú antes, con el tema de la, de la, de la energía, de la De la gacela, ¿no? O, o el hombre para uh -huh. cazar, ¿no? Uh -huh. Eh, pues me quedo ahí con el estrés ahí a tope entonces pues bueno vivo con un estrés que va bueno, topado se, luego después si se alarga se crea un estado de ánimo exactamente ¿no? esa es la historia entonces el sentimiento cuando no es regulado pues entonces es cuando se sucede eso pues un estado mm. de ánimo aunque yo creo que a veces también por un pensamiento puedes provocar una emoción totalmente o sea pensamiento emoción emoción pensamiento ¿no? iría Digo yo, ¿eh? no, no, lo es, eh, no lo es... Bueno, porque el pensamiento es porque tengo una información guardada. Mm. Entonces me la traigo de nuevo. Mm. ¿Vale? Entonces soy capaz de volver a reproducir esa emoción, mm. aunque no esté sucediendo eso externo que la está activando. Claro. Por pues ejemplo, esa, claro. el miedo. Mm. El miedo sería clarísimo, ¿no? Es decir, eh, pues, por ejemplo, un golpe, ¿no? Y ostras, me ha asustado. A lo mejor yo cojo y con el pensamiento, o sea, ese primer golpe que puede haber sido que se ha caído algo y ha hecho daño a alguien, me lo guardo ahí, ¿no? Entonces, sin pensarlo, vuelvo yo a pensar en, en ese ruido, ¿no? En el ruido y que puede volver a. Me, me, me reproduce fisiológicamente todas las manifestaciones en el cuerpo, ¿eh? Mm. La tensión, la angustia, la sudoración, todo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema, eh, ¿sabes? Por ejemplo, cuando estamos aquello pendientes, ¿no? En un trabajo, eh, pues, bueno, a lo mejor tienes un pico de trabajo y tienes que ponerte en acción, ¿no? Y estás ahí a tope. Pues, bueno, nos pasa que cuando eso no lo regulamos y estamos continuamente en ese hacer, 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 es que no estamos regulando esa moción de ese, eh, esa, esa acción, ¿no? Pa puntual para sacar una producción. Entonces, viene que esto es otra cosa, porque estaríamos ahora mezclando términos, ¿no? Uh -huh. El estrés es otro tema, pero sería muy similar ¿eh? en el tema de la emoción del miedo, por ejemplo. Mm. Es que, claro, el, el día que fui a ver lo de la ansiedad, un, esto de la obra de teatro, bueno, del monólogo, sí. hablaba eso, ¿no? Que antiguamente, gracias a la ansiedad, pues bueno, te salvaba la vida, ¿no? Veías venir una... Una manada de mamuts y tú veías ya el polvo y esto, hostia, te, tu cuerpo se preparaba, esa emoción de miedo, de tal, y huías, ¿no? Exacto. Pero hoy, en la actualidad, mmm, nos, quedamos con, nos quedamos con eso, ¿no? Te quedas en esa energía que no, luego no, porque por, por ejemplo en el caso de los animales, cuando van a atacar, por lo que yo he leído, ¿eh? Eh, ellos eh, ponen en acción ese fenómeno de, de, de ese estrés que es necesario para poner energía en los músculos, que corras más rápido para ser capaz de a, a alcanzar tu presa. Uh -huh. Pero luego, cuando han acabado, ellos tienen maneras de regular ese estrés, pues rascando las uñas, tal, uh -huh. tal, tal, y llega un momento que se relajan y se quedan ahí tan panchos. Uh -huh. Nosotros no. Nosotros estamos con ese estrés y llegamos a casa con ese estrés. Uh -huh. Y eso, luego químicamente... Es química mala para nuestro cuerpo, porque ah. eso no puedes estar. Es como que nos estamos dopando. Sí, sigue la... pensando, hostia, se ha ido, pero a ver si viene otra vez. Y a ver si no me voy a dar cuenta y me viene por detrás. Sí. Y no sé qué, y claro, y vas alimentando ahí esa emoción, la vas como engordando. Sí, sí. porque antes has dicho lo de las emociones de, de gestionar y de hecho está muy de moda la palabra gestionar gestionar emociones y tal yo normalmente no suelo hablar de gestionar más bien mm, hablo de experimentarlas o sí, regularlas o transitarlas ¿no? transitarlas me gusta mucho sí. también y lo digo mucho sí porque yo me lo he puesto a prueba a lo mejor me ha venido el enfado no uh -huh. porque yo que se recibes una llamada de algo de algo, yo que sé, una multa, un. Lo que sea. Algo. Uh -huh. Y claro, te entra una mala hostia que no veas, porque <laughs> dices. Pero claro, cuando tomo conciencia, otras veces no tomo conciencia y me quedo ahí un buen rato y tal. Pero cuando tomas conciencia, lo pruebas y dices, ¿qué estoy sintiendo ¿no? yo ahora mismo? Y noto ahí en la boca del estómago. O, y, y entonces respiras hondo y tal, y, y como que tú pones la atención solo en lo que estás sintiendo, no en el pensamiento repetitivo ahí enganchándote para engordarla aún más. Uh -huh. y, y se nota que se disipa bastante. ¿eh? Claro, a ver, eso ya es inteligencia emocional, pero sí. yo diría que lo importante... Y irremediablemente sentirlas y experimentarlas y escuchar qué me están diciendo, porque tú en ese caso lo que has hecho es racionalizar y decir, bueno, ¿qué me está diciendo esto? Bueno, porque claro. todas las emociones me vienen a decir algo. O bien que mmm, si tengo miedo, pues algo está en mí en, en lo que mmm, no confío. O por ejemplo, en el caso de, de la rabia, eh, hay un, la siento como una injusticia normalmente. Eh, mira, la, la rabia es una emoción muy interesante porque eh, cuando yo estoy enrabiado, eh, lo que has dicho tú, lo primero de todo es, siente en qué parte de tu cuerpo la estás sintiendo, porque se ubica eh, en una parte del sí. cuerpo, la puedes sentir en la cabeza. Aparte cambias la atención. Exactamente, ah. eso está muy bien. Eh, cambias la atención y ya estás poniéndolo de otra forma. Pero es interesante ver dónde la estoy sintiendo. Eso es una, porque me, me está diciendo cosas. La rabia es muy visceral, o sea, la siento normalmente en la boca del estómago. ¿Y sabes que es muy interesante? Pues que la, la rabia, para regularla, voy a necesitar golpearla. O sea, por eso la gente a veces comete excesos dando golpes, etc., cuando está rabiada. Mm. Lo suyo no quiere decir que tengas que liarte a piños con nadie. No, <laughs> no claro. Con un cojín. Exacto. O te pones a gritarle al cojín. Claro. O te vas a un río y le pegas pedradas ahí al río. Sí, sí. O patadas a una piedra. O te vas a un gimnasio y le metes sí. puñetazos a un saco. Sí, sí. O te vas a jugar una partida de pádel o de frontón. Sí, o Eso, a correr. O... Sí, pero lo de, lo de que lo hagas consciente mm. es muy importante. Porque no es ah, no es que yo ya voy a correr normalmente, no. Tú vas a ir ese día a hacer algo con tu rabia mm. y conscientemente lo que quiero hacer es mmm, pues ponerla en su lugar, sí. ¿no? Es decir. Yo creo que supongo que se genera tal energía dentro de tu cuerpo que hay que liberarla de alguna manera. Exactamente. Es como cuando te entra la tristeza que te dan ganas de llorar. Pues esa es, es, la, esa es la necesidad. Hay o sea, que llorar. Hay porque que llorar. Es una energía acumulada en tu cuerpo que tienes que soltarla de alguna manera. Pues la tristeza, lo que nos pide precisamente es eso, llorar para regularla. Y muchas veces es muy interesante porque la, la tristeza a veces y la rabia van un poco de la mano. Mm. Vale, me puede pasar que ha sucedido algo tan injusto uh -huh. que estoy rabioso, sí. pero detrás hay una tristeza anterior. Es verdad ¿sabes? que a veces lloras de rabia. Sí, sí. Vale. Y entonces pues bueno, es interesante ver. Que hay detrás de. Sobre todo, la historia es: en el momento a lo mejor justo que está sucediendo, no vas a racionalizar nada de esto. Pero después, nosotros lo que vamos a proponer aquí es: todas esas emociones vienen a decirme algo, mm. todas, 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 a todas las personas del mundo, porque además hemos sido los dos curiosos y hemos pensado: oye, ¿hay algún fenómeno en el que no se sientan emociones? Mm. Y hemos encontrado una palabra sí. que es la alexitimia. Sí. Y es no que no la sientas, es un déficit comunicativo emocional, es decir, déficit para comuni comunicar sí. tu emoción. Yo me he apuntado aquí que si no tuviéramos emociones, el ser humano no tendría la capacidad de sentir, pensar, disfrutar y padecer las experiencias que encuentra, construye y acumula a través de su vida. Así o sea, es. Sí, sí. Claro. Entonces, como, como la emoción viene a movernos para algo, por eso, lo, lo bien que dicen que no hay emociones buenas y malas. Al Exacto. final, mmm, no son. Bueno, son emociones. No son emociones. Sí, y están sí. para, que la, para regular algo. Porque una emoción que tú le llamas mala te puede salvar la vida. Tal cual, mira, el miedo, si no existiera, estaríamos muertos. Ah. Porque si no, tú no tuvieras miedo de que por la vía pase un tren de alta velocidad y tirarte, sí, sí. tú ya estarías muerto. Como tú me has dicho antes, que gracias al miedo a morir podemos vivir. Exactamente. ¿No? Sí, sí, en el, fondo, no, en, el, en el fondo el miedo es como una emoción que nos, eh, nos lleva a superarnos, ¿sabes? O sea, es básica. Y el miedo para mí es la emoción por excelencia. Hmm. O sea, es súper interesante cuando empiezas un poco a indagar en todo esto, ¿no? Como emociones principales, cada, cada tendencia, o cada psicólogo, cada pues, escuela... Habla de unas. Yo, como somos los dos mm, grandes seguidores de Arminia, nuestra querida Arminia Goma, eh, ella en su modelo del MSET habla de las emociones como el miedo, mm. la rabia, la culpa, la vergüenza, eh, la alegría, el amor y, me dejo una, la tristeza, por supuesto. ¿vale? Siete emociones principales. Y cada una. Viene a decirnos algo, o sea, viene a, a que las escuchemos para regular algo. La vergüenza es también muy curiosa. ¿eh? La vergüenza es muy interesante porque además la culpa y la vergüenza son emociones similares, pero la diferencia es que en la culpa lo único que hay es aprendizaje, es decir, me he equivocado, uh -huh. pues algo tengo que aprender de esta situación. Cuando ya hay juicio, entonces eh, hay un juicio que ves cómo has hecho esto, cómo has sido capaz de hacer esto, tal y cual, y me estoy juzgando, ahí hay vergüenza. Y hay algo que perdonar es muy interesante también mm -hmm. y habíamos pensado algo para el cuando haces cosas pasan cosas no de estas emociones mm -hmm. vamos eh, a en el cuando haces cosas pasan cosas vamos a mm, decir una serie de preguntas y de bueno para que reflexionéis que es, las utilizamos en sesión y son muy interesantes porque os pueden hacer recapacitar y exacto os pueden ayudar a que podáis regularos o transitar esa emoción mm. de la manera más consciente, ¿no? Diríamos, porque en el fondo las emociones hay que vivirlas. Mm. Todo lo que me dejo atrás en el tintero se quedará en algún sitio guardado hasta que sea capaz de escucharlo. Sí, y en yo en eso tengo que decir que yo he sido una experta en esto. Como yo le llamo el container emocional. Totalmente. O sea, vas echando ahí al container emocional hasta sí. que un día peta y sale sí. por donde tiene que salir. Sí, yo en mi caso, por ejemplo, en el tema de emociones... Y Claro. Me, enco me encontré con dos duelos sin hacer y con mucha, mucha tristeza y mucha rabia guardadas. Y hasta que no me encontré con Herminia no supe ni qué era ni cómo hacer con ello. Qué curioso. ¿eh? Mm. Y personas que se quedan así muchísimo tiempo, ¿eh? sí. con la emoción ahí anclada. Sí, Incluso porque... cuando, cuando no tomamos conciencia de la emoción, también existe el secuestro de la amígdala. Sí que se apodera, se apodera de, de ti. Vamos, pierdes el control total. Sí. Y es cuando te vienen esos ataques de ira, sí. que te lías a pegar chillillos ahí como un energúmeno y luego te arrepientes de... Solamente soy capaz de escuchar en esos momentos cosas que me den la razón. A ese secuestro que estoy teniendo, o sea, en esa desrazón -des -des que tengo, sí, sí. solo escucho lo que me dé la razón en mi desrazón. -des o sea, sí, sí, que no... hasta que no soy capaz de regularme, respirando, no. la respiración es básica, sí. o sea, a volver, volver en mí y entonces, pues, volver en sí. mí y decir, bueno, ¿qué, ¿qué está pasando, no? ¿Qué, es, ¿Qué me está diciendo todo esto que estoy experimentando? Y una de las emociones que hemos elegido ha sido el miedo. Uh -huh. Entonces, si, si reconocéis, ¿no?, alguna situación de miedo, que eso es, muy, eso, eso es otra cosa muy interesante. La gente, hay gente que dice, no, no, yo no siento miedo nunca, un churro, <laughs> un churro. El, el miedo lo sentimos todos ah. y, y lo digo, estaríamos muertos si no sintiéramos miedo. Y la primera pre pregunta que podríamos decir que se hicieran es, eh, hablando de esta regulación emocional del miedo, según nuestro modelo ¿no? de, mm. del coaching, sería, ¿qué peligros comporta esta situación para ti? Mm. Esa es una gran pregunta. Eh, luego, ¿en qué parte del cuerpo la sientes o qué sensaciones corporales estás teniendo? ¿No? También dice mucho. Y eh, podemos preguntarnos de qué me estoy protegiendo, de qué estoy huyendo, eh, con qué estoy atacando, de qué me estoy defendiendo y qué me paraliza, por ejemplo. ¿no? ¿Qué estoy evitando y, y qué estoy aplazando? Y cuando ya me he respondido todo esto y soy consciente de verdad qué es lo que hay, uh -huh. entonces eh, la pregunta grande que me lleva ya a avanzar, y lo dejaríamos ahí, sería, ¿en qué has de confiar? Yo he probado este método con muchísima gente y el miedo con la palabra confiar es como un antídoto. Pero, Peter, de hacerles hacerse carteles y decir tienes que llevar la palabra confiar como si fuera tu mantra. Sí, sí. Y te saca de... de porque en el fondo confiar no, no se enseña. Es un acto de fe. Uh -huh. Es como la gente que confiar es creyente. Confiar con fe, ¿no? Con fe, mira, estaría muy bien, sí, sí. Uh -huh. Confiar nos enseña es algo que decido yo entonces mmm, es una pues, palabra grandísima así que lo dejamos ahí sí. que reflexionéis con ahí las está. preguntas y ha sido un placer pues sí, de nuevo muy guay un este ratito este rato. Sí. se me ha pasado volado, pues, pero volado. y Ajá. no hemos hablado de todas las emociones sí, sí. así que no pero tenemos pensado que vamos a hacer un curso un sí. taller sobre emociones que ya ya hablaremos, ya sí. hablaremos. muy bien Peter pues un placer, besitos un besitos y nos sentimos y nos eh, vemos en otro capítulo. Chao, Chao. escoltat un capítol de Podcast City. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Radio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.